Amables televidentes de TED San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio de opinión en profundidad, como de costumbre aquí en los estudios centrales de TED San Jorge, a su casa San Jorge, para ella de producción propia todos los días a partir de esta hora hasta las 8 de la noche, igualmente repetición desde las 8 hasta las 12 de la noche, al otro día a las 5 de la mañana hasta las 9 y desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estamos aquí compartiendo estos minutos con el comandante del distrito de policía número 2 aquí en el municipio Ocaña, y con jurisdicción también en la región, en la provincia, con el mayor Nelson Yate Hurtado. Como quiera que ha venido cumpliendo una importante labor, una muy interesante acción policial para combatir la delincuencia ciudadana y para garantizar los derechos de toda la población ocañera desde el comando de la policía. Él está con nosotros por cuanto ya le restan pocos días de estar al mando del distrito. Como quiera que desde la ciudad de Bogotá lo han llamado para que cumpla otra importante labor de mayor jerarquía y quizás de mayor responsabilidad, pero todo parece indicar que el mayor estará con nosotros un par de días y es hora de entregar ante ustedes, amables televidentes, ante los comerciantes, ante los ciudadanos de a pie, ante la ciudadanía en general, pues el balance del mayor Yate aquí en el municipio de Ocaña. Tenemos algunos sondeos importantes sobre opiniones entregadas por la teleaudiencia, pero queremos ante todo reconocer la labor del mayor Yate porque se hizo de manera desinteresada, muy atinada a las expectativas de la comunidad, de la ciudadanía, pese a las dificultades que generalmente se presentan en una ciudad como la ciudad de Ocaña, la segunda más importante del norte de Santander y cabeza de provincia. Mayor Yate, muchas gracias de antemano por sus servicios ofrecidos a la provincia de Ocaña. Y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues un saludo muy especial a todos los televidentes. Y pues, como ya usted lo manifestaba, pues la institución dentro de su dinámica siempre tiende a mejorar cada vez el servicio de la policía. Cada vez que alguien reemplaza en cualquier lugar a un comandante, pues tiene que desarrollarlo de una manera más eficaz, más oportuna. Eso siempre esperamos, en este caso la persona que nos va a suplir en el comando del segundo distrito pues va a hacer un excelente trabajo, va a mejorarlo y pues ir acá acudiendo y solucionando las quejas a algunas situaciones inconvenientes que se presentan en el municipio de Ocaña y lo que comprende el segundo distrito de policía Norte de Santander. ¿Llegó en el año 2012 a Ocaña? ¿12 o 13? 2013. ¿A principios? Llegué, sí, principios del 2013 a ejercer la labor que nos encomienda nuestra loable institución con el fin de ir mejorando poco a poco la convivencia y seguridad ciudadana. Sí. ¿Venía de dónde, comandante? Yo venía del distrito de Pamplona. Yo estuve ya por todos los distritos. Yo en el departamento tengo 3 años y medio aproximadamente, donde estuve en todos los distritos. Acá comprende 4 distritos, el departamento Norte de Santander, que es el distrito de Pamplona, distrito de Tibú, distrito de Sardinata y el distrito de Ocaña. Conocí toda la región, el departamento, todos los lugares donde hay puestos de policía, algunos con más dificultades que otros por las situaciones de orden público que se presentan, pero siempre trabajando tanto de la mano con la comunidad, con mis policías, hombres y mujeres que son los que han desarrollado esta tarea y siempre iremos mejorando nuestro servicio de policía y solucionando aquellos inconvenientes que se pueden presentar en la prestación de este mismo servicio. Sí, no valen las comparaciones en términos de seguridad, pero para que haya algún tipo de gracia aquí en este programa de profundidad, ¿es más difícil Ocaña o más difícil Pamplona en términos de seguridad, de vigilancia, de la seguridad ciudadana? De los 4 distritos que tiene el departamento Norte de Santander, yo en una locución que tenía con mi coronel, el comandante del departamento, le indicaba que ni los 3 distritos juntos contienen la problemática que tiene el distrito de Ocaña. Primero, por ser la segunda ciudad más grande del departamento, y segundo, por las situaciones que se presentan a diario, no solamente de delincuencia, sino de convivencia. No se presentan únicamente en Ocaña, sino por ser la segunda población o ciudad que es más grande del departamento, pues tiende a abarcar mucho más el servicio de policía. Este municipio abarca la mayoría de esfuerzos que tiene el departamento en cuestión de policía frente al servicio de la comunidad.
O sea, eso quiere decir, de acuerdo a su respuesta, que en Pamplona, en Tibú y en Sardinata se vive más tranquilamente. Sí, hay menos situación de convivencia y seguridad. Lo que pasa es que lo que es Tibú se tiene muchas situaciones de orden público, muchas situaciones de insurgencia, por decirlo así. Pamplona es una ciudad estudiantil donde se presentan situaciones casi que los fines de semana en la injerencia de bebidas alcohólicas y algunos que otros casos pequeños que no son constantes y por la cantidad poblacional como la que tiene Ocaña y Sardinata, pues lógicamente es un municipio más pequeño, la jurisdicción con poca afluencia de situaciones de policía, que en Ocaña, pese a su desarrollo que se viene teniendo, tiene muchísima más servicio de policía. Es que la policía no solamente para los delincuentes, la inseguridad, sino también para los problemas sociales, para los problemas domésticos que se tienen y de convivencia. Sí, comandante, pues la labor de ustedes es permanente, como Policía Nacional, 24 horas al día. Así lo hizo usted, aquí en Ocaña, la policía estuvo atenta 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Sí, el comprometimiento, yo me con una satisfacción de que hice todo lo que dentro de los conocimientos pudiera haber obtenido frente a la resolución de cada uno de los problemas de la ciudadanía, que no se han terminado lógicamente ni los dejo finiquitados. Hay mucho que hacer todavía, pero el comprometimiento que tuve al frente del distrito, con el ejemplo que uno puede brindar ante los demás policías frente a diferentes situaciones de comportamiento, sobre todo de tener un buen punto o una buena semblanza frente a lo que tiene que ver la corrupción, nos ha ayudado a mejorar el servicio de policía. Hemos sido contundentes con la delincuencia y hemos sido contundentes con algunas situaciones que se nos presentan a nivel interno para mejorar aún así este servicio de policía, que constantemente las 24 horas hemos nosotros prestado ante la comunidad, que en algunas ocasiones pues se ha presentado alguna serie de dificultades que estamos prestos a mejorar, ya que pese a veces de la escasez de personal que en algún tiempo pudimos tener, pues afortunadamente hemos resolvido la situación donde hemos tratado de ir mejorando y solucionando cada uno de los inconvenientes que presenta la comunidad. Cuando usted me dice que se vive con mayor tranquilidad o es más suave el trabajo para la Policía Nacional en Tibú, en Sardinata, en Pamplona, que en Ocaña es una ciudad muy compleja, la segunda ciudad más importante del norte de Andrés, pero también una de las primeras en complejidad, ¿es porque allá en esas zonas hay mayor policía, o sea, hay mayor número de policía o porque hay menor número de delincuentes? No, allá primero el nivel de poblacional en las partes urbanas que donde tiene injerencia la policía, pues es más pequeño, o sea, es menos voluptuoso a lo que tenemos acá en el municipio de Ocaña. Las situaciones más dominable. Exactamente, y no tienen, allá por el problema que a veces se puede tener de orden público, es más restringida algunas partes de movilidad, donde no se tiene mucha afluencia de personas o de visitantes, por decirlo así. Ocaña es un lugar también turístico donde afluyen muchas personas del interior, en donde se nos hace un poco más complejo de frente a la situación de policía. Con decirle que nosotros podemos hacer un ejercicio de entrelazar las cuatro unidades y ver cuál tiene mayor servicio de policía frente a cualquier situación que requiera la comunidad. Ocaña tiene un acercamiento más puntual al policía, en donde siempre va a querer que el policía solucione algunas situaciones de convivencia y seguridad, ya que en algunos otros sectores, por situación de orden público, es un poco más restringida por algunas injerencias de algunos grupos armados. O sea, no se llega armados. A todas partes. Exactamente. El motivo no se llega a todas partes. Exactamente, no se llega y la población en algunas partes tiene algún tipo de influencia donde no es muy apática la policía hacia la comunidad por diferentes situaciones de orden público. Sí, estamos viendo algunas imágenes de la labor de ustedes en las vías de Ocaña. Usted dice que en esta ciudad ha habido más cercanía con la comunidad, pero la comunidad también lo siente así, o sea, la percepción ciudadana es que el policía es amigo. De las últimas situaciones que se han presentado, se ha cambiado la percepción. Hemos tratado de cambiar. Lo que sucede es que cuando nosotros tratamos de generar un orden, y más que todo va por la parte que yo he visto la problemática,
como lo podemos ver de tránsito, que todos los ciudadanos en algunas ocasiones pues van a presentar algún tipo de inconformismo, ¿no? Que me quitaron la moto, que me hicieron un comparendo, diferentes situaciones que hace que el trabajo de policía se vea enmarcado por un comportamiento que en algunas ocasiones nosotros mismos generamos, donde la verdad va a haber algún tipo de discordia. Yo creería que cualquier ciudadano que le hagan un comparendo, en alguna ocasión me pasó igual a mí, iba en carretera y afortunadamente iba un poco, excedí la velocidad y me hicieron un comparendo, a pesar de que yo tengo mi vestidura, traté de dar ejemplo y sí, lógicamente tengo que castigarme porque iba con mi familia y pues siempre es bueno que uno le coloque en un alto para salvaguardar su integridad. Y yo sé que a veces uno tiene ese tipo de disgusto frente a cualquier corrección que nos hagan, en este caso la Policía Nacional, y que se puede generar o generalizar frente a pesar a cualquier situación buena que haga la policía por un pequeño llamado de atención. Yo quiero decirle a la comunidad de que a pesar de que hemos tenido o tenemos muchísimos amigos con la comunidad que hemos trabajado, hemos radicado muchas situaciones, tanto delincuenciales como de convivencia, pues nosotros tratamos de siempre generar esa parte. El comando siempre ha estado abierto a la comunidad para que estemos entrelazando esos lazos, pero quiero decirles a la comunidad ocañera de que siempre llamó la atención que haga la policía, que debe ser respetuoso, que siempre debe estar enmarcado dentro del respeto de la policía hacia el ciudadano, es para garantizarle su integridad, siempre es para evitar que se presenten situaciones lamentables. Pero en algunas ocasiones, pues eso puede presentar algún tipo de rencillas, pero yo diría que en general las partes, hay gente muy agradecida por las acciones que hace la policía, a pesar de que a veces es influenciada por algún sector para generar algún tipo de brote de inconformismo, pero yo creería que la comunidad ocañera siempre está de mano de la legalidad, que somos nosotros, la policía, las instituciones legalmente constituidas. Bueno, mayor, para que igualmente ilustremos un poquito aquí los televidentes y cómo deja usted la ciudad después de pasar por el comando de la policía, ¿cuáles son los problemas mayores que tiene Ocaña en este momento? Uno. Bueno, uno de las situaciones que tiene Ocaña, yo digo, y ese es el techo de cualquier otro inconveniente, es la convivencia y seguridad ciudadana en cuanto a los valores que nosotros hemos venido trabajando por parte de la policía comunitaria, de algunas escuelas de seguridad, frente a la tolerancia que se debe tener y frente al resguardo que se debe acatar a los con los menores de edad. Se me dirá, hoy hacíamos un análisis de cuál es el problema en Ocaña, el hurto, el robo, el consumo de sustancias alucinógenas, el consumo, no atacamos los laboratorios, los allanamientos, las capturas de ese tipo de personas. Yo creería que lo que nos está afectando a nosotros es que se está dejando influenciar a nuestros hijos, a nuestro entorno familiar, de ese tipo de sustancias psicoactivas, donde esto no se trata, yo le indicaba hoy a una organización que estábamos hablando del tema, de encarcelar acá a medio país, pues como para generar o terminar el problema de la drogadicción. Hay que generar nosotros cultura, valores frente a lo que nosotros debemos acatar diariamente. Nosotros teníamos un caso, nos llamó la atención, de un menor de 12 años que entró al consumo de sustancias alucinógenas, que fue por un problema que tuvo sentimental en esa edad con el género femenino, donde él siempre dijo, yo busqué dialogar con mi núcleo familiar y la verdad lo que obtuve fue de mis compañeros fue a menorizar mis penas con ese tipo de sustancia, donde ya se le cometió una adicción y se le formó un problema y generó unas situaciones delincuenciales que fue hasta donde nosotros pudimos ya detenerlo de una forma coercitiva. Pero yo digo que un problema no solamente de Ocaña, yo creo que en muchas partes del país, es que nosotros debemos fortalecer estos valores que tenemos nosotros en casa. Y yo diría que eso nos ayudaría a unos problemas, es el consumo de sustancias alucinógenas, que es lo que genera la delincuencia, que es lo que genera los hurtos, que es lo que genera que se estén enfrentando siempre un delincuente con el otro, con el fin de nosotros llegar a generar un control sobre X o Y lugar frente al consumo de estas sustancias.
Bueno, usted me está revelando aquí un aspecto bien importante que ningún otro oficial de la policía lo había dicho aquí, incluso ninguna autoridad civil, en el sentido de que la razón de la violencia aquí en Ocaña pues está naciendo desde el seno del hogar. O sea, en la medida de que el núcleo familiar en Ocaña esté desintegrado, hay mayores brotes de delincuencia común en nuestra ciudad, mayores índices de consumo de alcohol y de drogas ilícitas. ¿Es así, mayor, como usted lo quiere mostrar ante la audiencia aquí en profundidad? Sí, claro. Nosotros tenemos que hacer un análisis de que, vea, usted puede hacer, no sé, ustedes me imagino ya han reportado dentro de los diferentes reporteros que ustedes tienen, por ejemplo, hay un ejemplo claro acá en el centro penitenciario de Ocaña, ya está al borde, al desborde, ya no se reciben internos por la capacidad que se tiene, y aún así seguimos con la misma problemática. Pero nosotros que estamos a diario, que estamos en la calle, que conocemos, nosotros conocemos muchísimo más un entorno familiar por las situaciones que lo aquejan que cualquier otra entidad, que cualquier, puede ser hasta que cualquier centro hospitalario especializado en situaciones psicológicas de problemas familiares, donde el problema es que el papá le pega a la mamá, el niño ve eso, genera ese tipo de violencia, sale, no tiene ningún tipo de control por la dificultad que hay. Esa violencia que ve se ve reflejada en las amistades que pueda llegar a tener. Se empiezan a hacer las confrontaciones, se empiezan a hacer grupos en los cuales se vuelven agresivos. Después de ese tipo de agresión empiezan las sustancias psicoactivas, donde el delincuente aprovecha esta descomposición de no acompañamiento, porque en algunas ocasiones nosotros veíamos 2 de la mañana, 1 de la mañana, que hemos hecho algunos planes, niños de 12, niñas de 14 años en la calle, e inclusive padres que no, si, ni siquiera en el momento de hacerlo llamado a atención antes, a veces que, como se dice vulgarmente, lo regañan por haber llevado a los hijos a su hogar, exponiéndolos a los delincuentes a que sean, pues, llegar a ser vinculados a algún tipo de redes delincuenciales, a la prostitución. Y de ahí empezamos esa descomposición, que lo que genera es que nos falta acompañamiento. A nosotros es más importante salir los fines de semana con nuestros amigos, dejar nuestras familias. No hay ningún tipo de acompañamiento, de seguimiento, de con quién andan nuestros hijos, del por qué. Algunas situaciones de violencia que se presentan. Yo creo que en un caso que tuvimos donde el hijo duró 2 días y llegó golpeado a la casa, que él después generó una acción policiva en el momento de que llegó, hirió al compañero que lo había agredido, y toda mente fue por una situación en este caso de unos equipos acá locales, pese a algún tipo de clasificación que hubo hace como 3 meses, que nosotros indicamos a los padres que por qué no hablaron o no dijeron algún tipo de situación en el momento de que lo vieron golpeado al muchacho. O sea, no hay ningún acompañamiento, no hay ningún tipo de interés, y poco a poco eso es lo que nos va generando. Nosotros en el momento de tener control, yo acá le digo una infidencia mía, a mí, mi papá, nuestros papás anteriores siempre nos controlaban muchísimo. Sí, nos daban, nos hacían una serie de castigos que muy, a veces muy severos, pero que afortunadamente nos ha ayudado a formar unos ciertos valores que nos ayudan a mejorar nuestra sociedad y que nos ayudan a decir no a ciertas situaciones que se nos presentan día a día, del facilismo que hay. Ya un muchacho se deja impresionar, toma una motocicleta y usted trabaja para mí y tome este teléfono. El papá ve que llega con la motocicleta, que llega con teléfonos y, oiga, mi muchacho no trabaja, pero eso no interesa, desde que me la preste yo sigo. O sea, nosotros, eso es lo que nos descompone a nosotros socialmente y que nos incrementa la inseguridad, nos incrementa la delincuencia, porque estas personas van a aprovechar la vulnerabilidad y pues siempre van a acoger a la persona más débil, descompuesta socialmente, sin ningún tipo de acompañamiento para nosotros poder llegar a reprimirlas, y pues siempre se va a hacer necesario que haya un tipo de acompañamiento. O sea, mayor, si uno quiere colocar un titular de prensa, dice el mayor Yate, en ese titular de prensa, la violencia en Ocaña, la inseguridad en Ocaña, tiene como origen el hogar ocañero, o nace desde la casa. ¿Vale ese titular?
No, no hogar o cañero, no, digo el hogar en general. No estoy estimatizando lógicamente Ocaña, eso es a nivel... Pero usted me dijo al principio que lo de Ocaña es bastante complejo. No, lógicamente de los 4 distritos que nosotros estamos hablando, ¿no? Porque si comparamos con otra ciudad, lógicamente las otras ciudades tendrán otra problemática. Lo siempre, la problemática, acá hay más problemática por lo que hay más cercanía o más... Acá nosotros podemos llegar a cualquier lugar de Ocaña, donde Ocaña tiene más de 100.000 habitantes, pese a la población flotante que pueda llegar de otros lugares, donde el acercamiento no es limitado para nosotros, y por ende la comunidad, frente a cualquier situación, va a abarcar más servicio de policía. Por eso se hace más complejo que los otros 3 distritos. Ya, y la cadena que usted menciona, que el joven sale de la casa a temprana edad, se escapa de la casa, rompe relaciones con los papás muchas veces lo permiten, se sale del colegio también, se sale de la escuela, deserta la extensión educativa, ya vive de la calle, ¿cierto? Se le hace fácil consumir drogas porque la calle se los brinda y ya el paso a la delincuencia se da de manera directa, desde el consumo de alcohol y de alucinógenos a la delincuencia. ¿Esa es la cadena que estamos viendo en este momento? Sí, esa es la cadena que se presenta. Muy bien lo decían por ahí, cuando... En la casa nosotros nos educan, lo educa la calle, y la calle en algunas ocasiones tiene la injerencia y la influencia de estos grupos delincuenciales, que lo que hacen es que siempre haya una descomposición en cuanto a consumo de bebidas embriagantes, consumo de estupefacientes. ¿Por qué se genera delincuencia? Porque en el momento de estar consumiendo sustancias alucinógenas no voy a tener, por decirlo así, la economía fundamental para poder yo estar sustentándome en el consumo de esta sustancia alucinógena. Es como veíamos cómo hacen las personas para generar ese tipo de venta en los colegios. Ellos la regalan, la empiezan a regalar, 2, 3 dosis que ustedes le regalen en el colegio. Ya en el momento que esta persona se vuelve o tiene una adicción, ya empieza a generar algún tipo de cobro. No hay bolsillo que alcance, empieza a llevarse cosas de su casa, que nosotros lo hablo con los casos que hemos conocido durante este tiempo. Y ya cuando ya no tenemos nada de valor, empezamos a dejarnos influenciar con los compañeros, vamos a hacer algún tipo de hurto, vamos a jalar un bolso, vamos a meternos en un establecimiento, vamos a llevarnos un paquete de X o Y producto, lo vendemos, el estupefaciente, a reducir. Entonces, son situaciones que de una u otra forma tienen que ver con la acción delincuencial frente a lo que nos está aconteciendo. Por eso yo siempre he indicado, no... la situación para acabar la delincuencia en este país, no estamos hablando solo de Ocaña, no es llegar y hacer más cárceles y llenarlas de personas, es que nosotros empecemos a generar una cultura, a generar un control de nuestras familias, en este caso de nuestro entorno familiar, de nuestros hijos, que son los más vulnerables, para evitar que personas inescrupulosas, delincuentes que viven al acecho de este tipo de personas sean vinculados a este tipo de redes. O sea, en otras palabras, si en Ocaña hay en este momento por las calles 100 delincuentes, ustedes pueden capturar a los 100 delincuentes con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, que al otro día aparecen 100 delincuentes más, porque la razón de la violencia y la inseguridad está en la casa, en la descomposición familiar. Sí, nosotros nosotros hacemos casi 4, 5, 6 capturas diarias, que en un mes son casi 180 personas, 200 personas que se capturan, que en algunas ocasiones el delito no da para que vuelvan que ingresen a un centro penitenciario, pero que en algunas ocasiones lo que hace este tipo de capturas es generar que realicen otro tipo de estrategias para que no sean capturados. Hay muchas situaciones que se infringen y que se tienen, y pues que alrededor de las bandas delincuenciales que tenemos acá. Nosotros hace poco cogimos la banda del mencionado Turro, que era una de las personas que ocasionaba acá una serie de acciones delincuenciales, entre ellas los homicidios. Del margen, del rezago que se hizo, surgió otra banda, de la cual se hicieron otras 4 capturas, donde lastimosamente siempre el delincuente va a tener de dónde tomar o echar mano frente a cualquier acción delincuencial que se quiera tomar. Es difícil, mayor. En este momento estamos conmocionados todavía por 2 hechos de sangre, 3 hechos de sangre que han ocurrido en los últimos días. El último, el más fresco, en la retina de nosotros, está la del muchacho trabajador de una empresa de mensajería que le robaron 3 millones de pesos y lo mataron. O sea, tremendo donde hemos llegado.
Sí, yo hacía un llamado de atención, ¿no? Frente, acá tenemos la injerencia de algunos reductos de grupos organizados que se generan por parte, una por parte del narcotráfico que generamos el Catatumbo, las cuales generan el tráfico de estupefacientes y generan la extorsión. Nosotros tenemos un problema con la extorsión de que es como a esta fecha nosotros no tenemos un caso denunciado específico de extorsión, a pesar de que se generan cobros por parte de estos grupos delincuenciales. Estamos nosotros haciendo un trabajo judicial que sí nos conlleva a una serie de seguimientos, de interceptaciones, que es un poco dispendioso y no es tan puntual como la denuncia. No es que no lo podamos hacer porque no denuncia, sí lo podemos hacer. Es un poco dispendioso, pero lo estamos haciendo. Pero ¿cuál es el problema? De que nosotros estamos financiando este tipo de situaciones. El momento de que yo le doy 100 pesos, 1000 pesos a esta persona que pasa diariamente a generar algún tipo de cobro por la coacción que ellos hacen de los grupos delincuenciales, pues ya hoy no van a tener un revólver, ya mañana van a tener una pistola, pasa mañana van a haber dos, van a haber tres, van a haber cuatro. Entonces son situaciones que nosotros en algunas ocasiones auspiciamos, entre comillas, indiscretamente sin conocer el resultado que se puede hacer. Yo siempre he invitado a la comunidad, yo sé que tampoco es de colocar en riesgo a cualquier ciudadano, decir, venga, lo enfrentamos puntualmente a esta persona, pero sí hay muchas formas de generarlo, nosotros lo hemos hecho así, y hay personas que nos dicen, vea, las personas que están realizando esta situación están así y así, van por tal parte, están en este vehículo, tratamos de ir reduciendo, identificando para el proceso que puntualmente nosotros llevamos, y aún así el delincuente está atento de que no es fácil entrar a ciertos sectores, ya que siempre van a ser denunciados, pero esa es una de las situaciones que nos presenta y que nos generan, en este caso, el homicidio que se nos presentó en este sector sector de Aguas Claras, pese a otro homicidio que se había presentado anteriormente en la parte más arriba de otra persona, en donde son delincuentes que están siendo auspiciados por una serie de extorsión que es dentro de la investigación que nosotros llevamos. Yo sé que algunas personas dirán, tanto hablan de la investigación y tantos reportajes que a diario ustedes nos hacen a nosotros en la policía, de que ya tienen y que la verdad no sea. Ustedes saben que en este país toda persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, y es muy difícil nosotros llevar un proceso y sindicar un homicidio a alguien, debe ser una forma contundente. Y lo que hacemos nosotros es que en el momento de atrapar estos sujetos que nosotros no tenemos identificados, no es que los tengamos y al otro día van a quedar en libertad. Queremos ser contundentes, quitar estos males que aquejan a la comunidad para evitar así que se sigan presentando. Mayor, o sea, ¿cuál es el nivel de peligrosidad de los delincuentes en Ocaña? Bueno, yo diría que aquí, en primer lugar, aquí no hay ningún grupo o banda delincuencial que tenga injerencia directa de cualquier situación que se pueda presentar. O sea, algo explícito, acá no hay ninguna persona que pueda tener mando, por decirlo así, de autoridad, pese a las instituciones legalmente constituidas. ¿Cuál es la situación que tienen estos delincuentes? Estos delincuentes quieren generar este tipo de acciones a descuidos, por decirlo así, que nosotros inicialmente generamos. Movimientos de dinero. Este es uno de los pocos casos que tenemos nosotros de homicidio por parte de generar algún tipo de hurto, ¿no? En este semestre, donde los otros han sido en algunas ocasiones por algunas rencillas que se presentan entre ellos mismos frente a acciones delincuenciales que se han generado. Lastimosamente, hay personas inescrupulosas que usted en movimientos que hace de dinero, en negocios que usted realiza, se puede presentar de que esta persona es vulnerable, esta persona va a salir de tal hora a tal hora y lleva cierta cantidad de dinero. Acá ningún delincuente, a pesar de los raponazos que se venían presentando allá por el sector de la hora pico, de generar los bolsos o los celulares, que eso es delincuencia común, ellos van por ciertos objetivos que ya previamente tienen ubicados y con participación de algunas personas en este caso de donde reside, porque la verdad no conocemos quién pueda tener el presente de que esta persona lleva cierta cantidad de dinero, en donde estas personas siempre buscan, como todo delincuente, aprovechar ese tipo de momento, la cobardía que ellos siempre generan, el momento de que
Nosotros llevamos acá, de lo que tiempo que yo llevo, ningún delincuente, a pesar del más peligroso que decían que era el turro, enfrentar a la policía, enfrentar a una institución, generar terrorismo y zozobra es casi que un trabajo muy sencillo en el momento de que en cualquier lugar pueden dejar cualquier tipo de artefacto de hacer algún tipo de daño en contra de la población civil y de la policía. Pero el nivel de peligrosidad que tienen estos delincuentes es el nivel o el exceso de confianza que nosotros a veces generemos en nuestro entorno. Nosotros siempre vamos a estar atentos a este tipo de situaciones y pues indicarles de que poco a poco iremos nosotros desmantelando estos grupos delincuenciales. La delincuencia no caña, no de la peligrosidad que se puede estar presentando en otras ciudades, tal como usted lo señala. ¿Esos delincuentes que operan en Ocaña le tienen miedo a la policía? Sí, o sea, siempre nosotros los uniformados que hacemos una acción disuasiva, preventiva, pese a la represiva que se realiza frente a cualquier hecho que se cometa, como lo dije anteriormente, del tiempo que yo llevo, bueno, hasta el tiempo que llevo en el departamento, se ha visto una confrontación de delincuentes contra policía. Yo siempre lo he dicho, el delincuente también le da miedo su integridad, perder algún tipo de su aspecto físico. Siempre nosotros lo hacemos, por eso de las acciones cobardes que en algunas ocasiones ellos realizan con las mujeres, que inclusive a veces no se enfrentan a los hombres por saber de las situaciones que ellos se pueden llegar a generar. La policía no es de pronto de tenerle miedo a los delincuentes, sino saben las consecuencias que se pueden presentar legales frente a la comisión de cualquier hecho delictivo. Sí, pero la pregunta es en el sentido de que aquí un ladrón, un extorsionista, o sea, ¿le teme a la policía? O sea, ¿la acción de ustedes es casi inmediata? Sí, nosotros, dentro de las acciones que podamos ver, como lo decimos nosotros, en flagrancia, en los términos legales, en el momento, ellos siempre van a entregarse frente a cualquier hecho que se presenten. Nomás lo vemos en el momento de que hubo la situación de estos terroristas, que un grupo terrorista que ubicó los cilindros, en el momento que la policía los acorraló, ellos en ningún momento presentaron ningún tipo, entregaron ningún problema, pese a la acción inmediata que nosotros realizamos. Siempre que hay algún tipo de llamamiento por parte de la comunidad oportuno, siempre hemos actuado contundentemente. Se lo digo, lo del secuestro que hubo el semestre pasado aquí en la jurisdicción, inmediatamente nos colocaron en conocimiento, inmediatamente logramos dos capturas de este tipo de estas dos personas. En el momento que iban a llevarse a alguna persona aquí en Abrego, que tuvimos también el conocimiento, inmediatamente actuamos, inmediatamente esta persona fue liberada por parte de los mismos sujetos. Ellos saben la contundencia por parte de la policía frente a este tipo de esta comisión de estos hechos, frente a las acciones delincuenciales. Pero venga acá, pero el caso del 1 de mayo, el caso de la Ondina, donde mueren dos personas, ¿cierto? Inocentes totalmente, allí no estuvo la policía. O sea, la policía, la reacción de la policía fue tardía, por lo menos los criminales están sueltos. Sí, lo de la 1 de mayo fue el día del partido donde está celebrando el partido de Colombia, donde pese a que es una celebración por nuestra selección, nos copaba casi que el 100% del servicio de policía frente a situaciones menores, digo menores del que le acomodó el vehículo al vecino. Entonces, no tenemos recopilado el 100% del municipio frente a las acciones delincuenciales que se presenten. Sí, pero ayer el homicida sabía que no estaba la policía cerca. Desafortunadamente nosotros somos muy visibles. Usted se puede parar en una esquina y puede observar cuántas rondas hace el policía. Usted puede hacer en la esquina y en el momento que pasa la moto o que hace el registro y da la vuelta, el policía no va a estar inmediato. Desafortunadamente no podemos estar en cada esquina del municipio de Ocaña, pero de ahí es donde hace parte que la comunidad debe actuar mancomunadamente con la policía. Vea, los sujetos salieron hacia tal parte, están vestidos. Vea, con decirle que nosotros duramos más de 15 minutos en averiguar características de las personas que habían cometido este hecho. Ya ahorita tenemos que es motivo de investigación, que prontamente yo se los dejo acá como legado para que el próximo comandante les presente un trabajo que viene realizando la Policía Judicial frente a la individualización de estos dos sujetos que cometieron el hecho. O sea, ya hay pistas. Ya hay pistas contundentes frente a esto.
Nos falta recopilar una serie de acciones judiciales con el fin de ser contundentes en esto para mostrar unos resultados. Nosotros nos habíamos comprometido con... O sea, ahí llegaron dos tipos. Con la comida, sí, señor. ¿Una moto? Llegaron, según las versiones, dos personas. Antes estaban haciendo una especie de rondas, verificando si se encontraba la persona que ellos estaban buscando, donde después de haber pasado varias veces, ante la indiferencia de algunas personas, porque yo diría que una parte de partir unas personas que se encuentran sospechosas, nosotros siempre hemos dicho, llámenos, así no sea ningún tipo de delincuente, es mejor que usted se sienta seguro que el que va en esa moto que está parado ahí hace media hora es una persona que está esperando a su novia, a su papá, a su mamá, pero no esperemos a que se presente ese tipo de acción para posteriormente, si yo hubiera llamado. O sea, ese crimen, según usted, comandante, y lo puede asegurar aquí, ese crimen no va a quedar impune. No, no va a quedar. Yo creo que dentro de las 2 semanas que me pueden quedar acá, antes de irme, le va a hacer exactamente cuánto nos faltaría a nosotros para reducir a estas dos personas que se encuentran previamente ya muy señaladas frente a las investigaciones que nosotros llevamos para los resultados que se tienen. Muchas personas dirán, es que homicidios y no sean los resultados, y la verdad, la policía siempre ha trabajado frente a eso, frente a ese tipo de situaciones. Queremos ser contundentes porque, le repito, nosotros seríamos más puntuales. Yo le diría que donde hubiéramos tenido algún tipo de denuncia a las personas que vieron este tipo de hecho, ya hoy estarían esas personas en centro penitenciario. ¿Esos criminales son de Ocañas? Nosotros tenemos uno que se encuentra, que es de acá del sector, y otro que se encuentra que es del sector del Cesar, que es lo que nosotros ya tenemos individualizado, pese a unos indicios probatorios que nosotros tenemos a estos hechos que se cometieron. ¿Y el crimen cometido en la vía Aguas Claras, en el sector de Londina? Lo que es Aguas Claras y ese sector, tenemos las personas que están generando la microextorsión, donde... es un grupo criminal que tenemos identificado, pese a vinculado a otros homicidios. Haciendo un paréntesis, un homicidio que se presentó en el sector de Noches de Rubia. Usted, hace tiempo, sí. Hace sí. tiempo. Tiene, tres semanas, exacto, como 3 meses. Tiene relación con el de la Primera de Mayo, que es donde nosotros estamos generando para neutralizar esos delincuentes. Los que tienen que ver Aguas Claras con otro homicidio que se presentó en el sector de la ciudad de Ciudad de la Norte, de Santa Clara, ese sector donde hubo un homicidio también. Uh-huh. Del Mensajero. Tenemos ya identificados a las personas que cometieron el hecho. Nosotros no creemos, muchas veces vamos por los actores intelectuales, pero también por los materiales para generar así una ruptura total de ese grupo criminal. No tomar a veces, como decimos coloquialmente, al que menos puede defenderse, no, queremos hacerlo contundentemente, que es unos resultados con los apoyos que tenemos ahorita. Nosotros tenemos acá direcciones que están trabajando acá en el municipio, dirección de la DIJÍN, dirección de inteligencia, solamente y exclusivamente para estos casos de homicidio que se vienen presentando, a pesar de que nosotros el año pasado llevamos 28 homicidios a la fecha. El año pasado. En este año nosotros llevamos de lo que conlleva el 11 homicidios presentados en el municipio de Ocaña, en donde tenemos una reducción casi nosotros que del 30%, 35% de estos homicidios, que pese que no se ha incrementado al año anterior, estamos trabajando con estas direcciones que son más puntuales, tenemos los recursos más específicos exclusivamente para trabajar el tema de homicidio. El comando del departamento, inclusive tenemos unos grupos especiales de seguridad, tanto de ENCAR como de las llamados UNIPOL, unos grupos urbanos de los cuales trabajan exclusivamente eso. Estamos blindando la seguridad y créanme, mejor dicho yo, en tiempo de antes de retirarme, les voy a generar una serie de resultados a este tipo de investigaciones que se vienen presentando por parte del homicidio. Pues perfecto, ojalá, mayor, que así sea. Vamos a escuchar a algunos televidentes. Le quisimos preguntar sobre su impresión, sobre su opinión de la apreciación que tienen sobre el ejercicio cumplido aquí por el mayor Nelson Yate Hurtado, en el comando de la policía
de Ocaña. Estas fueron las respuestas entregadas para este espacio en profundidad. Yo he visto que las cosas han cambiado un poco, pues no se ve tanta violencia como, ¿sí?, como otras veces. Pues no sé qué otras cosas estarán pasando aquí en Ocaña, pero por lo que yo veo, pues las cosas están como tranquilas aquí. Por ahí lo que pasó cuando el asunto del mundial, pero eso fue una cosa aislada, no fue una cosa así, fue una cosa aislada. De todas maneras, pues hasta ahora yo veo que las cosas están como bien aquí en Ocaña. No bien, ¿por qué? Porque he hecho buenas gestiones aquí en el, a nivel de los barrios. Y uno ve los mercados como más seguridad. A mí me parece que el mayor Yate ha cumplido una interesante gestión, ¿no? Un trabajo muy bien realizado en el municipio de Ocaña, teniendo en cuenta las dificultades que hay en todo el país, porque este el problema no es solamente en Ocaña, esto es en todo el país. Pues esperamos que el que llegue, como se dice, escoba nueva, barre mejor, pero yo le deseo al mayor Yate lo mejor en su carrera como policía y esperamos que el que llegue pues también sea igual o mejor que él. Ocaña es una ciudad con muchos problemas de seguridad, ¿cierto? Que casi siempre la gente se queja de que hay inseguridad, que hay raponazos, que tal cosa. Y generalmente también echan en contra de las autoridades, sobre todo de la policía, que no está haciendo nada. Sin embargo, en este tiempo reciente se ha visto un control, poco de control sobre el desorden de los raponazos. Entonces eso va en beneficio de quien dirige las fuerzas policivas, ¿no? Tanto del comandante como de quien esté al frente de eso. Entonces será un balance más bien positivo. Bueno, comandante, ¿es cierto lo que dice la gente? ¿Usted cree que sí es verdad lo que la gente está diciendo? Sí, claro, yo diría de que se ha reducido. Ocaña es un sitio estratégico tanto para los delincuentes como para grupos subversivos, donde sin el control policial pues se presentarían, yo creo que muchas situaciones lamentables, donde acá, mejor dicho, habría una disputa a sangre de cualquier grupo criminal por tener el control de esta jurisdicción, donde sí hemos mejorado la seguridad, las estadísticas que las cuales nosotros nos rigen. Yo sé que podrá haber algún otro que inconformismo frente a algún tipo del servicio de policía. Estamos tratando de mejorar este tipo de situaciones. Falta mucho por hacer, lógicamente, y pues poco a poco nosotros iremos mejorando para aún así garantizar la integridad y seguridad de cada uno de los ocañeros. Pues precisamente tenemos el siguiente sondeo sobre si las cosas en Ocaña en términos de seguridad han mejorado, han empeorado o siguen igual. Si el amigo Fortunato nos tiene ya el sondeo, pues si lo pasamos al aire, ya lo tenemos, entonces escuchemos la siguiente respuesta frente a esta inquietud. ¿Ha mejorado, ha empeorado o sigue igual el panorama de la seguridad en Ocaña? De tanto que ando yo aquí en Ocaña, para mí sí ha surgido y está bien lo que está haciendo actualmente la policía. ¿Por qué? Porque llegaron más refuerzos y llegó la policía esa del INCAR, que es más respetable ante Ocaña y ante todo Colombia. Pues les cuento que es difícil la respuesta, porque en unas partes, en unas han mejorado, en otras como que sigue igual y en otras pues estamos en dudas. Porque lo que se están comentando por radio de que combaten el contrabando pequeñito, pero los grandes no lo combaten. Lo mismo pasa con todo. Muchas veces, de hecho, hay también muchos viciosos y no patrullan los barrios periféricos a veces. Y si patrullan, a veces pasan de largo, la gente se esconde y ellos pasan de largo y no miran para los lados. Y de pronto se les esconde mucho maleante por ahí. Claro que eso es muy difícil. Tendría que cada ser humano tener un policía que lo custodie, pero sí se pueden hacer batidas como en mi tiempo, en mi juventud, salían a requisar y a mí a veces me llevaron varias veces, así tuviera cédula, me llevaban hasta allá, hasta el comando y verificaban antecedentes, volvían y lo soltaban a uno,
en los billares entraban, requisaban todo mundo y le pedían papeles a todo mundo, en los bares, en todos los establecimientos. Ahora no se ve eso. Ahora la gente puede andar armada como en su casa. No, pues hasta ahorita yo veo que todo está bien, ¿sí? Han hecho mucho por Ocaña y están muy pendientes de todo. Han dado mucha seguridad y han recogido muchos vagos por ahí, que no sirve, lo que no sirve. Pues según lo que estoy viendo, eso sigue igual, no ha mejorado en absoluto. Porque cada rato son las noticias de robos y de atracos y asesinatos, y eso no se ve solución por ningún lado. Sigue igual. Muy sinceramente, mayor, usted ve el informativo de San Jorge, ¿cierto? Sí, claro. Lo ve. ¿A usted le molesta que nosotros presentemos permanentemente en comunión con la gente, con la ciudadanía, las denuncias que hacemos y que hacen los ciudadanos frente a robos, atracos, ¿cierto? Pánicos colectivos en algunas situaciones, en algunos lugares, presencia masiva de marihuaneros, de drogadictos, en Tacaloa, en la Santa Cruz, en Juan 23, en la Ciudad Norte, en el Puente de la Sal, aquí en el Cerro de la Primavera. Ese tipo de noticias, ¿ustedes cómo las reciben como Policía Nacional? No, nosotros, lo que pasa, yo siempre he criticado de que un medio de comunicación debe informar todo lo que en verdad queje a la comunidad, y nosotros frente a este tipo de situaciones no podemos venir a disgustarnos por ciertas situaciones que se presentan. Lo que sí queremos es que la comunidad también nos la haga llegar a nosotros, para nosotros. Si es mal comportamiento en algunas ocasiones, como vemos de algunos reportajes que se hacen del policía, que no trabaja bien, del que en verdad deja pasar algún tipo de situaciones, para nosotros tomar los correctivos y cambiar ese servicio. Pero lo que nosotros vemos, lo que hacemos es corregir, tratar de mejorar nuestro servicio para evitar que se presenten este tipo de quejas por parte de la comunidad. Ustedes son un medio que es allegado a cada una de las comunidades. La comunidad expresa más sinceramente cada una de sus inconformidades, y pues nosotros estamos en la obligación de llegar a atender este tipo de situaciones. No, al contrario, nosotros los medios de comunicación son para informar a la ciudadanía exactamente lo que sucede, lo que falta por hacer, lo que en verdad estamos fallando, para así ir mejorándolo. Cuando dice allí un humilde ciudadano que ustedes no están llegando a los barrios periféricos, y le hago una pregunta muy concreta, ¿usted conoce la parte alta del barrio La Santa Cruz? Yo conozco esa parte, la parte alta. Yo soy uno de los que salgo con los operativos que salimos los fines de semana, con operativos que hacemos, y he conocido algunos lugares que he llegado a hablar con la comunidad, inclusive, que es algo que nosotros tenemos que escuchar, y esa parte que hemos trabajado nosotros, parte alta de La Santa Cruz, y algunos otros sectores que en alguna estoy colocando ocasión un ejemplo, sí, o sea, como no, sector periférico. Sí. O sea, ¿ustedes han llegado a todos los sectores periféricos? Sí. ¿O hay sectores que no conocen? ¿O que la policía no puede llegar, o ustedes por recomendaciones de seguridad no les permite que lleguen? Acá en Ocaña no tenemos ningún sitio que sea vedado y que no podamos llegar. Hemos llegado, yo creería que a todos los lugares. Hay algunos sectores de invasión que por situaciones se va un poco más acompañado, o hay algún tipo de limitación frente a los procedimientos. ¿Y han llegado? Que hemos llegado. Sean dos o cuatro patrullas, siempre se ha llegado a cualquier situación de esas. Le pido un favor. En Tacaloa, entre Tacaloa y San Antonio, allí la comunidad está pidiendo, reclamando a la policía, que pasen permanentemente, porque no son pocos los marihuaneros que se quedan allí las 24 horas al día. ¿Hay necesidad de un oficio? No. Inclusive yo tenía el personal, yo tengo un personal que está constantemente en la Modelo, y estamos recuperando el parque Tacaloa y todo su entorno para ir recuperando ese parque. Nosotros recuperamos el de San Agustín, estamos recuperando hasta una olla se tumbó. Una de las casas que tumbamos, que era, lógicamente que tumbamos con consentimiento del dueño, para evitar que se presenten ese tipo de espacios que puedan generar algún tipo de delincuencial. No, vamos a generarlo, lo estamos haciendo. No sé, hace mucho le llegó esa queja, porque nosotros hemos hecho una presencia constante últimamente. Me llegó el viernes pasado.
No le doy el nombre de quien... No. Vea, nosotros siempre... Eso es otra cosa. Nosotros, la ciudadanía a veces dice, no, es que yo no digo nada porque me preguntan, acá no te vamos a saber cuál es su nombre, su cédula, dónde vive. Díganos en tal parte, si hace fulanito, no, X, lo importante, Y, mayor, es que usted me diga y nos diga a los televidentes, o sea, esa parte de tranquilidad, que no hay sitios vedados en Ocaña. No hay ningún tipo de sitio vedado en la parte de Ocaña. La policía llega a cualquier lugar que tenga acá el municipio de Ocaña. Para eso tenemos 50 hombres que son exclusivamente rurales, que los tenemos trabajando en la parte urbana, que contrarresta cualquier amenaza, que no hemos tenido ninguna situación frente a cualquier caso que se conozca a policía. No hay ningún sitio vedado acá por parte de la policía o que no podamos ir nosotros. Otro televidente que nos preguntaba allí, indagaba, ¿es cierto o es falso, mayor, que la labor contra el contrabando se hace sobre los pequeños y no sobre los grandes? Sabe que siempre, yo lo hablaba esta mañana, no, acá lo hacemos y lo vamos a incrementar ya con el escuadrón móviles antidisturbios que tenemos de SMAT para evitar que se nos presente. Yo creo que un ciudadano a veces dice, oiga, es que ustedes no quitan lo grande que pasa, y nosotros quitamos lo que pasa, y entonces es el primero que está ya con una piedra o generando desorden en contra de la policía. Entonces, es un llamado que yo sí hago. Acá no tenemos ningún tipo de situación con ningún contrabandista, que inclusive el contrabando es lo que ayuda a generar la delincuencia. Vea que en una de esas situaciones del contrabando, que les cobran la extorsión, una persona que está en la legalidad que va a denunciar que lo están extorsionando. Pero sí, nosotros lo hacemos. Vea, nosotros tenemos dos casos hace poco. Hemos quitado combustible, hemos quitado contrabando, se nos ha tratado de amotinar. Ellos no saben que ahora ya nosotros contamos con una sección, una compañía de SMAT, son de dos secciones porque una la tenemos ahora en descanso. ¿Van a quedar aquí en Ocaña? Van a quedar acá permanentemente. ¿Eso sobra suya? Donde sí, esta y lo del ENCAR, lógicamente que con el apoyo del comandante del departamento, con mi coronel Eliezer Camacho Jiménez, en donde constantemente vamos a ser muy contundentes. Ya se acabó eso. ¿Cómo es posible? Yo le digo yo acá que los mismos delincuentes, contrabandistas, perdón, nos dicen de que nos quieren quemar la estación si nosotros hacemos algún tipo de acción de estas. O sea, son capaces de amenazar la fuerza pública, que le hemos demostrado contundentemente que es que esto no es de amenaza y no hacer cumplir las normas. Sí, lo que pasa, mayor, es que como lo que ha dicho igualmente el alcalde, como ustedes dejan pasar, estoy hablando de la institución, dejan pasar en el Zulia y vienen aquí a capturar a los contrabandistas aquí en Ocaña, pero pasaron por el Zulia, es sí. un contrasentido. Sí, es difícil, por eso digo que es muy fácil criticar la labor que nosotros desempeñamos, ¿no? Es difícil decir, ¿usted por qué no tiene un caso donde hay 50 personas que son agresivas para que entre un policía a requisarlo, si lo van a llegar a lastimar, por decirlo así? Lo mismo con el contrabando. Oiga, ¿por qué no lo quitan? Y yo lo quitamos y los primeros que están bloqueando son los que están diciendo que ¿por qué no lo quitamos? Y lógicamente, para llegar de Cúcuta acá, son casi 5 horas de camino. Uh-huh. Y eso que en un automóvil que va, ¿cuántas retenes ilegales no pasan? Legales no pasarán. ¿Cuánta de esta gente genera corrupción? Pero necesitamos saber qué personas se prestan para que esto pase, para nosotros tomar las acciones correspondientes y mejorar nuestro servicio, porque tiene razón la comunidad. ¿Cómo llega el contrabando hasta acá y acá lo venimos a controlar? Esto es una acción que debe ser trabajada interinstitucionalmente, donde cerremos esta parte, porque la problemática que tenemos con la frontera, donde casi es todo el departamento, no puedo decir que es Ocaña, Ocaña, la ciudad de contrabandistas, no tiene ningún tipo de sentido, pero sí de lo que se indica de que pasando para acá, siempre vamos a decir, no, es que le dimos a X, oye, hablemos de la policía, de mi institución, es que le dimos al policía y nos dejó pasar. Nosotros estamos generando ese tipo de acción delincuencial que está participando ese miembro. No lo demos, denunciemos ese tipo de acciones para nosotros poder tomar y contrarrestar este tipo de situaciones que aquejan, no solamente a la policía, sino a la comunidad. En la parte final, mayor, de este programa, ¿queda con alguna frustración algo que quiso hacer y no pudo hacer en la comandancia de la policía? Bueno, yo creo que algo que yo quería trabajar, que lo dijimos, estuvimos hablando al principio, que es la educación en cuanto al interior, la educación, por decirlo así, la educación comunitaria, como lo veníamos desarrollando. Es difícil
de cara a desarrollarla un 100%, pues en el poco tiempo que estuvimos, estamos haciéndolo poco a poco, pero yo digo que una de las frustraciones que puedo llegar a tener es que quise trabajar ese tema. Yo no soy partícipe de que tengamos que encerrar a las personas sabiendo o educando, generando un tipo de educación dentro del núcleo familiar, dentro de la sociedad. Yo creo que generando esto es un trabajo que vamos a dejar en un grupo que consolidamos con dos sargentos y cuatro patrulleros que están trabajando exclusivamente este tema de educación comunitaria para aún así reducir las situaciones complejas que se presentan en el municipio de Ocaña. ¿Qué porcentaje de su corazón está invadido por Ocaña, por el calor humano de los ocañeros, la alegría de los ocañeros, el sentimiento ocañero? No, yo siempre en los lugares que he estado, siempre me daba un poco de nostalgia, pues las amistades que nosotros generamos en nuestra posición, las comunidades, algunas personas que siempre han sido afectivas a la policía. Yo diría que casi que a nosotros se nos va un 100%. Siempre es nostálgico cuando uno, después de trabajar en un largo tiempo en cierto lugar, deja unos sentimientos encontrados en los cuales siempre va a permanecer con nosotros. Nosotros, bueno, en mi parte, nunca olvidamos los lugares o las amistades que nosotros siempre hemos dejado en los lugares donde nos hemos desempeñado. Y pues yo diría que el 100% de lo que nosotros o de lo que las afecciones que nosotros podamos tener con la comunidad ocañera me deja impregnado de su solidaridad. Acá no estoy diciendo, acá todos los, yo siempre lo he manifestado, los delincuentes son muy pocos, los buenos son muchos. La ciudad de Ocaña es una ciudad emprendedora, tiene mucha gente buena de la cual le gusta salir adelante, personas trabajadoras, y que nosotros no debemos dejarnos ganar la partida por 4 o 5 personas delincuentes que quieran enmarcar nuestra sociedad. Yo siempre lo he dicho, Ocaña siempre deja un buen legado en los sentimientos que en este caso en los míos pudiese haberse propiciado, y pues siempre, de acuerdo a lo que nosotros podamos surgir en la institución, siempre lo tendremos presente. Pues Mayor, muchas gracias por estar con nosotros, y estamos seguros que Ocaña va a tener un grato recuerdo de su labor en la Policía Nacional, porque lo intentó e igualmente cristalizó algunos sueños para buscar el camino de la seguridad de muchos ciudadanos. Aquella gente que intentó ser secuestrada, hoy le agradece a la policía. Aquella gente que de alguna u otra manera se le frustró o fue frustrado un robo, un atraco, le está agradeciendo a la policía. Aquellos padres de familia que igualmente han recibido el mensaje de la policía de que hay que recomponer la familia, pues también hay un agradecimiento al mayor Nelson Yate Hurtado. Y aquí desde este medio de comunicación, desde los medios de comunicación social en Ocaña, también le queremos agradecer, porque siempre le abrió usted las puertas a nuestros periodistas, a los técnicos, a los camarógrafos de TV San Jorge, para ofrecer información oportuna e inmediata a toda la comunidad ocañera. Iván Navarro, Fernel, Orlando, estuvo también John, Giovanni Mejía, Gabriel García, toda la gente que hace parte del colectivo de TV San Jorge. Igualmente tienen un sentimiento de gratitud con usted, mayor, porque el primer oficial que siempre ha estado muy pendiente del desarrollo de la comunicación, del desarrollo de la comunicación social, articulando la labor policía y comunidad. Y se cumplió eso en el último año y medio. Muchas gracias, mayor Yate, por estar con nosotros y por esos servicios. No, sí, muchas gracias, y muchas gracias a toda la comunidad ocañera, y decirles que siempre debemos estar atentos a brindar la información oportuna a los ciudadanos. Y un mensaje que sí les quiero dejar es: acompañemos a nuestros policías, acompañemos a nuestros policías que siempre van a estar luchando por cada uno de ustedes, y evitemos que seamos también objeto de maltratos, denunciando oportunamente a los comandantes, y estaremos muy prestos nosotros a solucionar cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias al mayor Nelson Yate Hurtado por estar aquí en Profundidad. Se despide en los próximos días del comando de la policía aquí en Ocaña. Suerte, mayor, éxitos en su nuevo cargo en la Policía Nacional. Muchas gracias, molesta el evidente, y tengan ustedes muy buenas tardes.